Pues estamos ubicados en la Plaza de Guía. Tenemos ahí el campanario de la iglesia o de la parroquia matriz de Guía de Isora. Y bueno, pues es uno de los centros neurálgicos de la vida administrativa y comercial de Guía de Isora, la verdad. Pues mira, por lo que me dice la gente, por lo que yo palpo en la calle, por lo que palpamos todos en la calle, por lo que percibimos, lo primero que hemos advertido es un cambio en la actitud. Es decir, la gente está contenta, la gente se siente más libre para hablar, la gente se siente mucho más colaboradora, más participativa, que se cuenta mucho más con ella. Y efectivamente son 10 meses los que llevamos en el ayuntamiento. Y en esos escasos 10 meses lo que hemos procurado es demostrarle a la ciudadanía de Guía de Isora que lo que veníamos diciendo desde hacía muchos años, de que Guía de Isora se iba apagando y de que se iba convirtiendo en un municipio gris, pues un municipio soleado, vivo, alegre y con una ilusión por prosperar y por seguir haciendo cosas que ya la gente percibe en la calle. No, antes no la había. Te lo digo porque además yo formaba parte del equipo que estaba en tareas de oposición y bueno, emitir una opinión ante los llamados demócratas era como un sacrilegio, ¿no? Y a mí no hay cosa que más me gusta que me digan las cosas tal cual. No que me digan las cosas buenas, Sandro, que también me halaga. Sería una hipócrita si te dijera que no me halaga. Pero a mí lo que me gusta, por ejemplo, es que me paren por la calle o yo parar a la gente y decir, ¿qué tal te pareció la Semana Santa? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Oye, ¿qué tal la obra que hicimos en el aparcamiento, en Agua Dulce, para la seguridad de los alumnos y alumnas del Colegio Teobaldo Pobre? Y que te puedan emitir su opinión, sea positiva o negativa, con total libertad. Antes había mucho recelo, que va. Poco menos que te alistaban en una nómina de gente poco apreciada, por supuesto. Y es lo que hemos desarrollado durante estos 10 meses en colaboración estrecha con el Partido Popular. Y lo tenemos claro, los dos partidos sabíamos lo que necesitaba Guía de Isora y afortunadamente y muy agradecidos, Guía de Isora nos ha dado esa oportunidad de cambio, que es lo que no terminan de asumir los anteriores. Y desde que llegamos lo que queríamos era demostrarle realmente a Guía de Isora, a la ciudadanía, que ese cambio era posible y que ese cambio se iba a ver. No era un cambio verbal, no era un cambio que estuviera en la imaginación de nosotros. Sí, no. Exacto, no. Entonces desde que llegamos, que todo el mundo sabe que las elecciones se celebraron el 28 de mayo, tomamos posesión el 17 de junio, nos volcamos en planificar un montón de actividades, de acciones, tanto para la dinamización comercial y económica del municipio, como para arreglar aquellas cosas que a lo mejor siendo pequeñas, Sandro, representaban una solución muy importante para todos los vecinos y vecinas de Guía de Isora. Y lo han comprobado. Además, esa dinamización, esa planificación de todas las actividades ha redundado en desarrollo económico para el municipio, reportar para el municipio muchas ventajas que antes no se veían y sobre todo eso, ver las calles llenas de gente, ver la gente ilusionada y ver la gente convencida de que el cambio ha traído resultados muy positivos, efectivamente. O mira, estamos ahora en la Plaza de Guía, también lo arreglamos en la Plaza de Alcalá, en la Plaza del Llano. Se han terminado unas obras porque la instalación eléctrica impedía que se hicieran muchas veces eventos y... Ah, porque se iba la luz. Bueno, se iba la luz a cada rato. El grupo anterior sabía que no podía hacer determinadas cosas porque saltaban los fusibles. Entonces, a ver, señores, es la Plaza de Guía de Isora, la del Llano, y lo seguiremos haciendo. Porque en 28 años que la instalación eléctrica no esté en condiciones óptimas. Ya culminamos la obra en Guía Casco, se está a punto de culminar la de la Plaza del Llano en Alcalá, y ese es un mero ejemplo. Pero el que te comentaba antes, del aparcamiento enfrente del Colegio Teobaldo Pobre en Agua Dulce, que implicaba unas situaciones de inseguridad para niños y niñas que tenían que llegar hasta el colegio con el tránsito de los vehículos ordinarios, con el transporte escolar, y que no se hubiera desentado
un aparcamiento que estaba enfrente, es decir, estaba a 10 metros. Que no, eso no es que tuviéramos que adquirir un suelo, no, 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 era llegar a un consenso y a un acuerdo con el propietario del solar. Lo hicimos, el propietario estaba en Noruega, aquí yo fui show también porque tuvimos que sacar nuestras artes de inglés, de lengua inglesa, para intentar pues que el hombre entendiera que nosotros estábamos dispuestos a hacer un contrato de arrendamiento en cesión de uso provisional para poder facilitar el aparcamiento. ¿Cuánto aparcamiento? Pues se calcula que caben como unos 300 vehículos, porque además ya no solo sirve para el colegio, sino que sirve para todo el pueblo de Agua Dulce. Es como lo del banco, a mí me daba una vergüenza horrorosa ver tres sillas en Playa de San Juan, en la parada de guagua, pero tres sillas, literal, y además una de un color, otro, pues los vecinos, los pobres, llevaban esas tres sillas para no estar esperando de pie. Y habiendo bancos en el parque, en lo que llamamos el parque de los servicios municipales, que está muy cerca del cementerio, había bancos y mandé a colocarlos. Es que era insólito, porque si tú dices, bueno, es que tengo que comprar el banco, es que tal, no, no, es que estaba. Lo único que no había antes era voluntad de arreglar las cosas. O, por ejemplo, llegaba la época de verano y nos adecentaban las playas más importantes a las que acuden no solo los residentes de Guía de Isola, sino los visitantes. Ahí abajo, ¿dónde está el parque? En Playa de San Juan, en Las Jaquitas, sí, en el Alcalá, en la Playa de Chica. Entonces, estamos haciendo pequeñas cosas, pero que redundan en el día a día. La obra de la travesía de Alcalá, por ejemplo, que es una obra muy importante, que es verdad que venía de la época anterior, pero la disposición de todo el engranaje. Mira qué campanario tenemos. Hombre, es que cuando tú vienes, Sandro, yo le digo, que toquen las campanas. De hecho, sí, absolutamente. Pero hay sintonía, Sandro, no solo porque coincidamos en el mismo partido político, en una institución y otra. Efectivamente, antes aquí gobernaba el PSOE, en el Cabildo el PSOE, en el gobierno de Canarias el PSOE, y los vecinos de Guía de Isola no vieron ninguna repercusión positiva para el municipio. Sin embargo, ya hemos tenido, mira, hemos tenido, por ejemplo, la visita del consejero de movilidad, el de carreteras, comúnmente llamado el de carreteras, porque nos preocupa mucho todo el tema de accesibilidad y movilidad en la parte de la costa. Vamos, ya se ha comprometido y estamos ya haciendo los trámites y gestiones para construir una rotonda en la zona conocida como de Méndez, en la que se ubica varios centros donde la gente acude con mucha frecuencia, el centro médico, el sanatorio, la escuela infantil. Entonces, ahí ya lo tenemos, ya estamos haciendo gestiones. Hemos recibido también la visita de la consejera del Instituto de Atención Sociosanitaria, porque es imprescindible que la residencia de mayores que está ubicada aquí en Guiacasco y que viene a dar respuesta a personas con discapacidad, a personas con dependencia, permanezca sin concluir desde hace más de 6 años. Y ya te adelanto que el día 15, si no recuerdo mal, el día 15 viene la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, junto con el vicepresidente López Afonso, no solo a ver unas obras que hemos concluido en Playa de San Juan, en la Avenida del Emigrante, sino yo plantearles pues todas las necesidades que tenemos en materia de carreteras, en materia de vivienda, en materia de dependencia y en materia deportiva también, y que ya eso depende de convenio entre la institución insular como el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Guía de Isola. Lo más importante para este grupo de gobierno es que lo que se haga en consenso con todos los vecinos y vecinas de Guía de Isola. ¿Tú te reúnes antes con ellos? Claro, y hemos creado los llamados tagorores vecinales, y entonces cada cierto tiempo, pues a lo mejor cada 20 días, cada 15 días, en función también de la idiosincrasia del pueblo, pues nos reunimos con ellos y le preguntamos, ¿qué necesita? Y a lo mejor los vecinos te dicen, posible, ¿no? Claro, claro, pero es que a lo mejor piensas, Sandro, que el vecino te va a pedir
una obra faraónica y no, y te dice, mira, quiero que me pongas dos contenedores de basura en la calle X. ¿Eso es fácil? Y tú dices, Dios mío, ¿dos contenedores? Pues ya están puestos. Pues mira, hemos estado en Beladerque, hemos estado en Piedrincada, hemos estado en Agua Dulce y no es que me haya llamado la atención, lo que me ha llamado la atención es que estas personas que viven en estos pueblos hayan sufrido estas carencias durante 28 años. Es que lamentable. ¿Algo como dos cubos de basura? Por ejemplo, dos contenedores de basura, o que se baldeen sus calles, o que se arregle una farola porque lleva 4 años sin reponer una bombilla. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. No arreglarla, que es un honor, una alegría, ¿sabes? Que para eso están. Exacto. Sino que la reposición de una bombilla no se haya ejecutado en 4 años, que me parece increíble. Entonces, esos tagorores vecinales que hemos puesto en marcha nos dan la posibilidad de que sea el propio vecino el que nos diga, mira, está muy bien que me hagas una obra faraónica y tal, pero a nosotros lo que nos importa en este momento es que nos arregles el saneamiento. Entonces, por ejemplo, en Chío vamos a empezar ya las obras de saneamiento, ¿entiendes? Entonces, ¿qué mejor que hablar con el vecino, que es el que padece o disfruta de aquellas ventajas que se podrán poner o de aquellas cosas que hay que arreglar? Es que a mí me parece que no se pueden arreglar. Algunas cosas se arreglan desde el despacho, por el teléfono, claro, sí. Llamando a una entidad X, a una institución superior, exacto. Pero otras se oye. Claro. Otras solo se arreglan, Sandro, in situ y escuchando a la gente. Pero antes no se escuchaba a la gente, no se escuchaba. Hacían lo que ellos entendían, de ahí esos fantásticos programas electorales en 3D y que se iban a hacer, yo no sé cuántas. Sí, maravilloso, sí, pero. ¿Cuándo? Pero irreal. Y que en muchos casos no coincidía con las peticiones de los vecinos y vecinas de Guía y Sora. El tejido empresarial, Sandro, y cuando digo el tejido empresarial, no me refiero a grandes empresarios, me refiero al autónomo que tiene 2 empleados. A los bares, me refiero, exacto, a los bares, cafeterías, peluquerías, tiendas de ropa, zapatería, una farmacia. Es decir, reclamaban ser escuchados, reclamaban que se les señalizara a lo mejor una serie de aparcamientos para personas con movilidad reducida que no podían acceder a esos establecimientos. Y reclamaban, sobre todo, que hubiera vida. Que hubiera vida, que hubiera actividad, porque un pequeño autónomo para levantar la persiana le cuesta un ojo de la cara. Entonces, vale, las obras grandes están muy bonitas, te puedes hacer la foto por fuera de una obra grande, pero aquí el que paga los impuestos, el que tiene que hacer frente a tasas de basura, a rodaje y demás, es el vecino de a pie. Entonces, el vecino de a pie estará encantadísimo de las obras grandes, pero lo que quiere es vivir en un estado de bienestar normal, no imaginativo, no, normal en el día a día. Y por eso lo que estamos haciendo es, en consenso con ellos, en diálogo con ellos, nos hemos reunido con la Asociación de Empresarios para dinamizar todo el municipio, y digo todo el municipio, porque eso era otra cosa muy importante. Aquí se hacían las cosas, y mira que yo soy de Guía Casco, el Guía Casco, que me parece muy bien, pero no, el municipio de Guía de Isola no es el Guía Casco. El municipio de Guía de Isola son los 17 pueblos que conforman el municipio. Entonces, en todos esos pueblos estamos procurando hacer muchas actividades para que la gente pues se siente identificada con aquellas cosas que les gusta y que ya hemos comprobado durante estos 10 meses pues que vamos en el camino correcto, porque nos lo hacen llegar. A mí el Guía de Isola de estos 4 años quiero que responda a las necesidades más básicas de los ciudadanos. A mí me importa muchísimo y estoy siempre pendiente de que la parte de servicios sociales esté siempre en permanente contacto con las personas más necesitadas, con las familias que peor lo están pasando. Y hay muchas familias que lo pasan mal. Hay muchas familias que tienen muchísimos problemas y que la institución local está precisamente para eso, para echarles un cable, como se dice coloquialmente, para ayudarles. Entonces,
Esa es la vía disuasora primera que yo quiero. Pero también la que quiero es la viva, la que el isolano se siente orgulloso de vivir aquí, porque lo encuentra aquí todo, y si no todo, por lo menos que se sienta orgulloso y partícipe de esa revitalización de Guía Disuasora. Para eso es necesario pues, elaborar unos presupuestos como hemos hecho, que hemos aprobado en enero y que ya estamos ejecutando, y vamos a llevar a cabo muchas cosas importantes que les van a repercutir en la vida diaria del vecino. Ahora, por ejemplo, te cuento, es porque tenemos un montón de cosas y a mí me encantaría tener más personal en el ayuntamiento para poder llevar a cabo todos los procedimientos administrativos y burocráticos que son. Porque no vaya tan lenta la cosa. Claro, porque ya de por sí todo el mundo sabe que la burocracia es lenta. Si no contamos con todo el personal humano necesario para poder llevar a cabo, pues es peor. Y te puedo asegurar que el trabajo que hacen los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Guía Disuasora es encomiable, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Lo que hay que tener también con ellos es empatía y una relación cordial para que ellos también se sientan apoyados, de verdad, y en ese sentido también. Pues, y son el motor también. ¿Eh? Claro. Y hemos llevado a cabo también ciertas modificaciones en sus condiciones legítimas. ¿Condiciones laborales? Efectivamente, legítimas. No, pues no se llevaban a cabo. ¿Entiendes? Entonces, oye, tú tienes que venir motivado no solo porque la actuación que vayas a hacer te motive, sino porque tus condiciones laborales sean dignas. Y en eso estamos. En eso estamos y eso va a beneficiar que muchísimos proyectos que están reflejados en esos presupuestos se vayan a llevar a cabo. El arreglo de los colegios, las reformas y adecuación de distintos espacios en todos los centros educativos, pues ya se está licitando todo ese proyecto que asciende a más de 600.000 euros, porque un colegio no es la pintura exterior, sí, la fachada exterior, de un, exacto, y de posibilitar, por ejemplo, lo que te comentaba antes, que es una pena que en tantísimos años pues las instalaciones eléctricas de los colegios no respondan a la utilización pertinente para poder dar una educación de calidad. Había ocasiones en los colegios que para poder utilizar el aula informática tenías que cerrar otro espacio, o sea, bueno, ¿qué me vas a contar a mí, que soy profe? La verdad es que están muy contentos, muchas veces me hacen peticiones, ellos son están... Son los más críticos, ¿eh? Pero eso es bueno, sí. A mí me gusta que la juventud sea crítica, ¿entiendes? Y que se involucre, yo siempre le digo, vale, a mí me parece muy bien lo que me has dicho, digo, pero tú también formas parte de la comunidad isolana, y tienen que participar, y tenemos a través de la Consejería de Juventud varios instrumentos para que ellos también propongan y se sientan orgullosos y partícipes sobre todo del Guía Disuasora que vamos a transformar en estos 4 años, y estoy completamente segura. Pues mire, para todos los vecinos y vecinas de Guía Disuasora, quiero decirles en nombre de todo el grupo de gobierno que en estos 10 meses que llevamos de gestión, estamos muy contentos porque las cosas van saliendo, porque ese compromiso que tenemos adquirido con ustedes se está llevando a cabo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero con una ilusión que nos hace levantarnos cada mañana con el convencimiento de que ustedes se merecen lo mejor. Y que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer. Y vamos a batallar y vamos a reivindicar en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias y en el todo. Y lo que siempre les pido a ustedes, esto no lo puede hacer el grupo de gobierno solo. Cuanto más seamos, cuanto más unidos y cuanto más comunidad nos sintamos, las cosas van a salir mucho mejor y nos vamos a sentir todos mucho más orgullosos de pertenecer a cualquier pueblo de este maravilloso municipio de Guía Disuasora. Mira qué cielo te he puesto yo hoy, Sandro, para esta entrevista.